Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez han conocido a algún niño que ha ido perdiendo fuerza muscular poco a poco hasta terminar en silla de ruedas antes de su adolescencia? El día de hoy vamos a hablar sobre la distrofia muscular de Duchenne, la cual es una enfermedad genética hereditaria que causa una debilidad muscular progresiva que inicia afectando los músculos de las piernas y la pelvis y con el tiempo afecta los músculos de todo el cuerpo. Esta es una enfermedad causada por un defecto en el gen DMD, el cual produce una proteína que se llama distrofina, que es parte fundamental de la estructura y de la salud de los músculos. Esta enfermedad normalmente tiene un inicio de sus manifestaciones alrededor de los 3 años. Inicia con problemas para levantarse, con caídas frecuentes en los niños, dificultad para subir escalones. También empieza a notarse que los chamorros se ven muy fuertes y muy marcados, como si hicieran mucho ejercicio. Progresivamente va afectando más musculatura. Empiezan a tener problemas para caminar. Aproximadamente a los 12 años, estos niños ya se ven incapacitados para la deambulación y terminan en silla de ruedas, y así va afectando todos los músculos del cuerpo. Uno de los principales órganos afectados puede ser el corazón, que al tener un músculo débil empieza a crecer y a tener falla cardíaca. Y finalmente, estos pacientes acaban falleciendo alrededor de los 20 años porque también se involucra la musculatura de la respiración y, pues, esto los lleva a la muerte. Esta enfermedad es una enfermedad que se conoce como ligada al cromosoma X recesivo. Vamos a hacer un recapítulo rápido. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres dos cromosomas X. Entonces, esto quiere decir que las mujeres van a tener dos copias de este gen y los hombres solo uno. Por lo tanto, esta enfermedad se va a ver en varones, en hombres. Las mujeres pueden llegar a tener algún tipo de manifestaciones, pero muchísimo más leves y son bastante variadas. Desde solo una debilidad muscular muchísimo menos marcada, hasta podría llegar a tener el corazón un poco más crecido. Entonces es importante también identificarlas a estas. ¿Cuál es la importancia de poder identificar estos pacientes? Al poder llegar a hacer un diagnóstico genético, esto nos permite saber a qué nos estamos enfrentando, realizar un abordaje multidisciplinario, porque estos pacientes van a tener que verlos bastantes expertos en la salud, neurólogos, van a tener que tener bastantes terapias físicas y rehabilitación, entre otras. Otra de las ventajas es que se puede empezar a dar un tratamiento de forma temprana para poder ralentizar el avance de esta enfermedad. Y algunos tipos de variantes en este gen específicas, ya hay tratamientos génicos, terapias más dirigidas para poder ralentizar muchísimo más esta enfermedad, pero son solo casos específicos. También con esto nosotros podemos identificar a las mujeres que se conoce como portadoras. Ellas normalmente no presentan la enfermedad, pero si tienen hijos varones van a poder seguirla transmitiendo. Y si tienen hijas mujeres, pues van a ser portadoras que al momento de tener hijos va a poder seguir expandiéndose esta enfermedad. Entonces podemos ver qué tantos miembros de la familia están involucrados en esta enfermedad. Podemos dar opciones reproductivas para que no se siga postergando o transmitiendo esta enfermedad. Podemos ya dar este tratamiento más específico y dirigido y hacer este tratamiento multidisciplinario. Entonces, esto a grandes rasgos es la importancia de poder identificar de forma oportuna y asesorarlos de forma adecuada. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o pregunta, háganmela saber y con mucho gusto intento respondérselas. En pantalla va a estar saliendo mis redes sociales por si quieren comunicarse conmigo. Muchas gracias.